para mí la tradición oral es un acto poético, ¿no? Un acto poético que no necesita precisamente tener un soporte tangible. Creo mi acercamiento con estas artes tiene que ver con el circo. Creo que alguna vez decía que yo me ponía muy triste cuando el circo se iba, porque en el pueblo se remuraba, sobre todo a los niños, para que no se acercaran al circo, que los cirqueros se robaban a los niños para que fueran payasos, trapecistas, ¿no? Pero yo deseaba y provocaba que me robaran. Mi conexión con la sensibilidad y con hacer esta diferencia de justo e injusto, yo creo que tuvo que ver las caricaturas. Amaba las caricaturas. Los Tigres del Mar. Vi por mucho tiempo La Abejita Maya. Vi Candy. Vi los Transformers, ¿no? Yo de repente pensaba, ¿por qué no se juntan todos esos de las caricaturas? Todos los buenos y pelean con los malos. Eso yo me lo planteaba así. O sea, ¿por qué no? Y entonces yo me voy a estudiar Derecho. Ya estando en la Facultad de Derecho, me mudo a la capital. Yo no había salido del pueblo, pues, de Tehuantepec, ¿no? Entonces me mudo a la capital y empiezo a ver a otras expresiones. Cuando me entero de eso, entonces yo digo, creo que lo que yo quiero hacer es arqueología. Bueno, antropología. Y entonces, por asuntos casuales, fortuitos, de Dios, del destino, la suerte, quién sabe, me invitan a ver un examen en la Facultad de la Unidad de Artes, de Teatro, un examen de titulación. Cuando voy pasando veo las salas de danza abiertas y están los bailarines entrenando y están haciendo contracciones, release, ¿no? Toda la cuestión de la técnica graja. Y cuando yo los veo, racionalmente no lo supe, pero mi cuerpo vibró y dijo, yo quiero hacer eso. Ponme la mano aquí, Macorina. He pensado y he reflexionado desde la disciplina antropológica cómo llevarlo a la escena. Entonces, por eso a partir de eso digo que hago antropología aplicada a las artes escénicas. Hay quienes suelen encasillar la musheidad con el ejercicio que haces de tu sexualidad, ¿no? Y si así fuera, entonces tu ritual de iniciación sería un acto sexual, ¿no? No los roles femeninos. La cuestión de la musheidad tiene que ver, pienso, porque están viendo con sus ojos de gente que ha problematizado su sexualidad, que ha problematizado su forma de vida. Y en un lugar donde no representa un problema, solo se vive como una cuestión, no es la palabra, pero natural. Lo sintetizo en la canción esta de Simón. Fui criado como los demás, con mano dura y con severidad. Pero a diferencia de Simón, que nunca opinó, a mí, mis padres siempre me dieron la posibilidad de opinar, ¿no? Fue el principio para que yo me pudiera reflexionar a mí mismo. Cuando yo empiezo a documentar, si empiezo a revisar lo que se ha dicho sobre mí, no sobre mí Lucas Avendaño, sino como esta identidad colectiva, es cuando me asumo como una postura ética, por eso digo ética, política y filosófica, como una postura ética para mí, para empezar, de decir, no es, creo que no es así, o mi vida no es así, por eso lo planteo de esta manera, y en la acción performativa en este caso. Voy a hablar por mí. Hoy voy a hablar por mí y por todos mis amigos. Hoy voy a hablar por mí y por todas mis amigas. Hoy voy a hablar.
por los que aún tienen miedo de llegar a los baños de la escuela. Hoy voy a hablar por los que aún sienten miedo de llegar a los baños del colegio. Hoy voy a hablar por los que dar en el blanco significa una amenaza irónica, pues son de todos los colores menos blancos. Hoy voy a hablar. O sea, en síntesis, sí es una forma de vida. Pero la forma de vida no está focalizada específicamente en la sexualidad. La mujeridad no es para aquellas personas que deciden adoptar la estética femenina. No es aquel ser que quiere vivir un rol de mujer, ¿no? No es aquel que nació en un cuerpo equivocado, no. Ese es el más visible a tus ojos, ¿no? Ese es el, porque es lo que tú conoces, pero no. La mujeridad permea a toda la gente. Es decir, la muchedad también está dentro de la masculinidad, pues, ¿no? Locas azotadas, mayatones zumbantes, muerde almohadas emplumados, soplanucas sudados, chacales rabiosos, padrotes jorobados. Hoy voy a hablar. Esa es la diferencia entre el teatro y la cuestión performativa, ¿no? El teatro actúa, representa a un personaje. Yo no represento a nadie más que a mí mismo. Soy yo. Yo no represento un personaje, no represento un papel. Estoy hablando de mí. Soy yo. Yo les estoy contando, yo les estoy platicando. Yo les estoy compartiendo. Soy del sur. Vengo del sur. Vivo en el sur. Mi madre me parió en el sur. Soy el pinche puto caudillo puñal del sur. Soy un encubierto. Estoy infiltrado. Soy un terrorista. Porque trafico armas con mi cuerpo. Porque lo vendo. Porque lo rento. Porque lo fío. Hago lo que sea. Incluso, y lo que sea es lo que sea. ¿Sí? Ahorita, lo que sea es lo que sea. O sea, cuando yo digo soy encubierto, estoy infiltrado, soy un terrorista porque trafico con mi cuerpo, es lo que sea. No estoy inventando cosas. Estoy hablando, es la síntesis de mi vida. Hago lo que sea a partir de decidir yo. Y no a partir, o sea, hago lo que sea a partir de que lo quiero hacer. Y no de que no tenga otra opción. ¿Sí me explico? Sí, pero contigo, sí. Sí, pero contigo. Me adjudico esa posibilidad que nadie debe perder de la dignidad. Encarno el fenotipo de latino, del delincuente, del coyote, del sicario, del traficante, del bracero, del indocumentado, del albañil, del sudaca y del guanaco. Encarno el fenotipo del sicario, del vendedor de piraterías, del narcomendista, del drogadicto, incluso del sex symbols. Soy puñal. Dice, no soy persona, soy mariposa. Todos los elementos que tienen son familiares, ¿no? Las espinilleras eran el equipo de catcher de mi papá, pues, ¿no? Los aretes son de mi mamá. Entonces, cuando digo no soy persona, soy mariposa, tengo que renunciar a mi condición de persona. Y lo que te hace persona, por principio, es el asunto de la identidad. En San Sebastián, en la iglesia de San Sebastián, hay una cruz que tiene amarrado muchos pañuelos. Y la gente dice que cada pañuelo significa una petición, o sea, es como un milagro, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión fálica. No lo pienso. Es como lo siento. Es orgánico, ¿sabes? Cuando hice la manda en la exteresa,
ese vestido blanco era el vestido de mi hermana de primera comunión. Ella tenía 13 años, ahorita ya tiene 40. Entonces, cuando yo hice la manda, cuando yo de niño la vi hacer su primera comunión, yo me veía en ella, ¿no? A mí me hubiera encantado hacer esa primera comunión en ese vestido y así como se veía, ¿no? Y quizás ni siquiera lo trascendente es la cuestión de la primera comunión y mi fe religiosa, porque yo he descendido de ella y era más bien esa posibilidad de ser lo que uno quiere ser. Y cuando me hicieron la propuesta y que dijeron, pero tiene que ver un espacio, una pieza exprofeso para este espacio, que es esta construcción de la Exteresa, donde yo vivo, nací en lo que fue una hacienda, la hacienda de Santa Teresa de Jesús. Y dije, es aquí la posibilidad de hacer ese momento. De hacer tu primera comunión. Y hacer mi primera comunión. Wow. Hacer mi primera descomunión, excomunión, ¿no? Entonces fue eso. Y te pusiste el vestido. Y me puse el vestido de mi hermana. Sencillo. Soy bandido. Soy bandido, bandido, bandido. Cuatrero y lepero. Lo que a mí me da la posibilidad de hacer es yo creo, quiero recalcar, es la autonomía. La autonomía de ser un cuerpo autónomo. Hablo de la autoeficiencia ética, de la autoeficiencia moral, de la autoeficiencia filosófica. Quizás la autoridad que más pesa a nosotros, o un gran sector de la gente, es la autoridad de la familia. Pero cuando tu padre se desconoce esa autoridad y te da la absoluta libertad, el mundo cambia. Me dijo una vez mi padre, una cosa es ser puto y otra cosa es ser pendejo. Una cosa es ser puto y otra cosa es ser flojo. Una cosa es ser puto y otra cosa ser infeliz. Y tú tienes la obligación de ser feliz como te dé la gana, como te hincha la gana. Y cuando yo tuve eso, entonces me dije, no tengo que entregarle cuentas a nadie. Ni a Dios, ni a mi papá, ni a un patrón. No es que yo apele a la libertad nos pertenece. Ponme la mano aquí, Macorina. Corina, ponme la mano, ponme la mano, prima Corina, ponme la mano. Tus senos, carne de Anón, tu boca, una bendición de Guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano, ponme la mano aquí, ma Corina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva.